A regresar a nuestros lugares y vamos a cantar una canción juntos vamos a regresar a nuestros lugares para seguir cantando adiós. Después continuamos con las conversaciones, hermanos, hermanas, vamos a continuar la alabanza. Muchísimas gracias por su presencia en la iglesia. Quiero pedir un favor, este, los hermanos en las sillas verdes si pueden buscar un lugar acá en las bancas. Vamos a dejar las sillas verdes para cuando llenemos las bancas y todos se pueden venir de las sillas verdes hacia acá. Ándale, se ven más bonitos así. ¿Sí? Porque allá están muy lejos y no los puedo ver bien. Perfecto, van a decir que pastor tan delicado, ¿no? Quiero que veamos un video. Este video, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿ok? ¿Listo? Si le bajan poquito a las luces acá arriba, excelente. Gracias. Yeah. ser perfectos como esa familia. Dime por qué. ¿Qué tal? Familias, familias, estamos en una serie que llamamos conexiones. La primera semana hablamos de conectarnos con Dios, la importancia de conectarnos con Dios. La semana pasada hablamos de conectarnos con nuestra familia física, esposa, hijos, hermanos. Hoy quiero hablar de conexiones en la iglesia, conectarnos espiritualmente unos con otros. Y sabes que este video es muy gracioso, pero muy real. Muchas veces no valoramos la bendición de lo que Dios nos ha dado y estamos en búsqueda de lo que es perfecto, de la iglesia y la familia perfecta. Y se nos pasa la oportunidad de apreciar lo que ya tenemos, donde Dios nos ha, nos ha puesto. Y quiero hablar de tres cosas que, eh, y especialmente hermanos, esta clase tiene mucho que ver para, para nosotros, pero también si nos estás visitando el día de hoy, es una tremenda oportunidad de sepas de qué se trata la iglesia. Si quieres saber cuál es el propósito, la razón de la que, por la que Jesús inició la iglesia, hoy es una gran oportunidad de saber la perspectiva de Jesús y de la Biblia con respecto a la iglesia. Entonces, tres maneras en que muestran nuestra identidad como cristianos. Primero, nos llamamos discípulos. Y la primera característica de un discípulo, siempre decimos que un discípulo es un... ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Entonces, la primera característica en la vida de nosotros debe ser seguir a Jesús como un discípulo. Es una manera de mostrar mi fe. ¿Quién soy como discípulo de quién? Sigo a Jesús. La otra cosa que habla la palabra de Dios es que si estamos en una familia, ¿qué es lo que debería ocurrir en una familia? Eh, estamos con hermanos, hermanas, es la manera que nos llamamos. Y, y, y no es solamente un formalismo de decir los hermanos, las hermanas, realmente vamos a hablar hoy de que en la perspectiva de Dios, en la iglesia es una familia. Entonces tenemos que conectarnos como familia, relaciones lazos fuertes como una familia. Ahora yo creo también que uno tiene que dar lo que recibe. Si sigues a Jesús, te conectas como familia. La tercera cosa, la tercera manera de mostrar nuestra fe es vivir como un misionero. El llamado de Jesús fue que tú estuvieras pasando lo que estás recibiendo y no fueras tú algo que lo parara y lo detuviera. Entonces, la iglesia, el invento de Jesús. Me encanta la iglesia porque cada uno de nosotros tenemos diferentes aventuras que podríamos contar que han ocurrido en nuestra vida en la iglesia. Me encanta la iglesia porque aquí ninguno de nosotros tiene nada que ver con escoger a los demás miembros. Esta es una iglesia en la que el que va escogiendo a los miembros es Dios. Y en algunas ocasiones puede que no estemos de acuerdo en las elecciones que Dios hace. Pero Dios es el que nos va uniendo para estar formando parte de la familia. Y se pone divertido realmente. A veces es como un zoológico. La, la iglesia es messie, dicen en inglés. Es una aventura poder conectar personas tan distintas. Que tenemos mucho parecido con el zoológico. Dice que hay cristianos que son como los camaleones. ¿Por qué? Porque cambian de color en público. Hay cristianos que son como gallos, siempre cacarean acerca de algo. Hay cristianos que son como ranas, brincan de iglesia en iglesia. Hay cristianos que son como gansos, solo van a la iglesia cuando el día es perfecto. Hay cristianos que son como perros y gatos, no se pueden llevar bien unos con otros. Hay cristianos, dice que son como elefantes, tienen una memoria larga que se acuerdan de lo que alguien le hizo en la iglesia hace 20 años. Hay cristianos que son como insectos, corren de la luz. Hay cristianos que son como lobos, se disfrazan de ovejas para devorar. Pero también hay cristianos que son como castores, siempre dispuestos a trabajar. Hay cristianos que son como hormigas, muy trabajadores. Hay cristianos que son como canarios, siempre cantando de su fe. Hay cristianos que son como águilas que vuelan sobre las nubes de sus dificultades y sus problemas en su relación con Dios. Y hay cristianos que son como ovejas que están dispuestas a seguir al buen pastor. Eso es poquito de lo que es la iglesia y, y mucho más. Y hoy quiero hablar de la iglesia según la perspectiva de Jesús. Hicieron una encuesta de las cinco razones principales por qué la gente no va a la iglesia. ¿Quieren saber por qué la gente no va a la iglesia? Déjate preguntar a ti, ¿por qué no venías antes a la iglesia? A ver. Tantas veces que te han invitado, ¿por qué no has venido venías a la iglesia? No. Dice, las razones por las que la gente no viene a la iglesia: número uno, porque es aburrido. La número uno, porque es aburrido. Número dos, porque es irrelevante, no tiene importancia lo que pasa en la iglesia. Número tres, porque se la llevan pidiendo dinero. Número cuatro, porque estoy demasiado ocupado para ir a la iglesia. Y la número cinco, dice, me siento raro cuando voy. Estas son las cinco razones por las que la gente no ah, viene a la iglesia. ¿Cómo debería ser la iglesia? ¿Cómo debería verse? ¿Por qué tanta insistencia? de Jesús, de construir una iglesia. ¿Por qué tanto trabajo al punto de sacrificar su vida, de poder construir una iglesia? ¿Y de qué manera tan especial la veía él? Quiero compartirte una escritura. El final de los días de Jesús, el último suspiro, en el último momento de, de su vida, después de haber sido torturado, estar colgado en la cruz, estar lastimado, herido, agonizando, sus últimas palabras. Son para la iglesia, son para la vida que tú y yo deberíamos tener unidos. Era así de importante para él Jesús en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25. Está Jesús en la cruz y al pie de la cruz está María y está Juan. Entonces Jesús dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. A partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Aquí Jesús, cuando se refiere a María, no le dijo, madre mía, nomás le dijo, apreciada mujer. Eh, antes Jesús le había dicho estas mismas palabras a María tres años antes, en el inicio de su ministerio. Cuando estaba en la boda, que se acabó el vino y María le dijo a Jesús, Jesús, ya no tienen vino. Entonces Jesús usa esa misma frase con ella y le dice, apreciada mujer, mujer, apreci pero es una forma de respeto, no la forma común en que alguien se dirige a su mamá, pero con respeto le dice, apreciada mujer, mi hora no ha llegado todavía. Tres años después le dice, ahora sí, mujer, esta es mi hora, este es mi último momento, apreciada mujer. Y después le encarga a Juan, le dice, Juan, recíbela, cuídala como si fuera tu mamá. Y mujer, apreciada mujer, recíbelo, cuídalo como si fuera tu hijo. Ahora, me llama mucho la atención porque a partir de ese momento Juan lleva a María a su casa y vive con él. Y ella se encarga de sus necesidades. Jesús tenía, según Mateo, Jesús tenía, Mateo 13 si lo quieres leer, dice que Jesús tenía cuatro hermanos y varias hermanas físicos, hijos de María. Entonces, pero Jesús no le encargó a María a ninguno de estos hombres o, o a estas mujeres. Oye, te encargo a mi mamá, ¿no? Cuídala. Pero se le encargó a alguien que compartía su fe con él. Se compartía la misma fe María y Juan. Entonces estaba haciendo una unidad basados en la cruz de Jesús. Lo que unió a Juan con María fue la cruz de Jesús, la fe en Él, y les dijo: ahora vivan juntos, lo que a ti y a mí nos une es la cruz de Jesús. Lo que nos da la unidad a nosotros es la cruz de Jesús. En aquel tiempo, al igual que ahora, bueno, creo que antes más, la fuerza estaba en los grupos. La fuerza estaba en la familia. La familia fue, y creo que ya no tanto, el núcleo clave en la sociedad. La familia era la, la fortaleza de la sociedad y cuidaban, tenían celo por su familia cada uno. En un grupo socialmente fuerte, el bienestar del grupo estaba por encima del bienestar de los individuos. Quiere decir básicamente que la identidad de una persona se encontraba en el grupo o en su familia a la que pertenecía. No se encontraba en su propia individualidad, como ahora buscamos. Ahora buscamos ser yo mismo y no parecerme a nadie. Ahora buscamos la individualidad, mi éxito, mis sueños, mis metas, mis planes. Pero por mucho tiempo, la fortaleza de un individuo no estaba en sí mismo, pero en su grupo. Y si ves la naturaleza, es un tremendo ejemplo, la fortaleza en la naturaleza de los animales está en el grupo, no en los individuos. En la naturaleza, el individuo que vive solo e independiente fallece. Entonces, socialmente la fortaleza estaba en, la, en todos juntos cuando se pensaba, se tomaban decisiones en el bienestar del grupo, no en el bienestar de una sola persona, pero de todos los demás. En aquel tiempo, y no tanto ahora, desgraciadamente, la familia era el centro de la sociedad. Lo más importante era la familia, la unidad. Los hijos estaban para ser parte de la familia, unidos a su papá, unidos a su mamá. La familia giraba centrada en el padre en la época de Jesús. El papá era la autoridad. Incluso la autoridad del papá era tan grande que él decidía... ¿Cuál de sus hijos vivía o moría? Si le traían a uno de sus hijos cuando recién nacido, y si el papá le daba la espalda, estaba rechazando a su hijo. Así de grande era la autoridad que el papá tenía, pero el papá tomaba la autoridad espiritual también de su familia, tomaba el cargo de cuidar, proteger, amar a su familia. La meta, la meta era la lealtad en las relaciones. Así lo veía Jesús, así eran los tiempos de Jesús. La meta era que la familia fuera leal, cercana, honesta, comunicada unos con otros, cerca de cada uno de ellos. Y la relación más profunda que podían tener era entre hermanos. ¿Por qué? Porque compartían la misma sangre del Padre. La relación más profunda que había era entre los hermanos. Y hoy, hoy vamos a, a leer algunas escrituras que tal vez te van a sorprender porque Jesús veía la iglesia como más importante que la familia. Jesús veía la unidad en la iglesia más importante que la unidad con tus padres o que tus propios hermanos o con tus propios hijos. Esa era la perspectiva de Jesús para, para la iglesia. Quiero compartirte algo en, es, en la escritura. Si uh, puedes anotar aquí es Lucas capítulo 11. Versículo 1. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan les enseñó a sus discípulos. Hey, si tú no sabes hacer algo, una buena idea es preguntar, ¿no? Continúa diciendo. Cuando Él les dijo, Cuando Él les, perdón, Él les dijo, cuando oren, digan, Padre. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y líbranos de la tentación. Jesús hizo algo en esta oración que nadie en su tiempo se había atrevido a hacer. Le llamó a Dios papá. Tal vez para ti, para mí es muy común decir, oh, oh el Padre en el cielo, porque han pasado dos mil años desde este evento. Pero en ese momento esto era una ofensa para el mundo religioso de Jesús. Esto era una vergüenza que alguien se atreviera a llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Y todavía peor, le dice a sus discípulos, les decía hermanos. Era impensable que los, eh, hubiera hermanos en la iglesia. Solo era el lazo familiar y Jesús está elevándose él mismo y a sus discípulos como hijos de Dios. Esto era escandaloso. Esto era estaba redefiniendo el mundo religioso de su tiempo. Estaba redefiniendo la manera en cómo la iglesia debería ser. Y dice él, hey, somos hermanos, hijos de Dios. En Lucas, más adelante, Lucas capítulo 8 dice. Aquí es cuando Jesús estaba predicando y dice que su mamá y sus hermanos vinieron. Vinieron a verlo porque creían que se estaba volviendo loco, dice la Biblia, por la manera que hablaba. Y los estaba avergonzando públicamente. Entonces dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron verlo debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Si tú fueras la mamá o un hermano de Jesús y te dicen algo así, ¿cómo te sentirías? Si alguien te dice algo así, se sentiría feo. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Mi madre y mis hermanos son los que obedecen la palabra de Dios. Estaba redefiniendo la prioridad aún en la familia. ¿Okay? Y vamos a ver algunas escrituras que hablan acerca de esto. Después en Lucas capítulo 11, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre. El vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron, cualquiera hubiera dicho: Sí, que bendiga a mi familia, perfecto. Pero Jesús dijo: aún, Pero aún más bendito es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lucas 14: Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre. Esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. La palabra aborrecer no es lo que estás pensando de los odio, me caen gordos. La palabra aborrecer quiere decir que van a estar en segundo lugar después de Dios. Cuando yo leí esta escritura la primera vez, pensé que ridículo. No se puede, no se debe. Está mal, no está bien, no es lo correcto. Pensé que era imposible, no podía imaginarme, en aquel tiempo que era soltero pensar amar más a Dios que a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. No se puede, que a un hijo imposible. Pero Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, dice, tienes que amarme y no se trata de no honrar, porque Jesús honró a sus padres en la tierra. Dice la Biblia en Lucas que mientras estuvo en este mundo con ellos, Jesús honró y obedeció a sus papás en todo. Pero se trata de amar más a Dios. Y cuando piensas bien, pienso yo en mi caso, yo no soy el tuyo, pero en mi caso, que cuando era soltero decía, pues yo amo, me preguntabas, ¿a quién es la persona que más amas en el mundo? ¿Qué dices? Mi mamá. Mi mamá. Y, ok, pero nunca me había puesto a pensar en esto. ¿De veras la amas mucho? Sí, lo más que más amo. Ok, ok, ok. ¿Eres buen hijo? ¿Eres respetuoso? ¿Le haces caso? ¿Borracho, grosero, irrespetuoso? ¿Eso es amor? ¿Esa es la manera como amamos más? ¿Eso es amor? No sabemos cómo amar. No, no tenemos idea cómo amar. Y cuando alguien decide amar más a Dios, Dios te enseña a amar. Si sí, sí, tú permites que tu amor a Dios crezca y confías en esto, tu amor a Dios crece y tu amor por las personas, aprendes a amar, aprendes a amar con rectitud, con honestidad, aprendes a amar con pureza, con esfuerzo. No a la manera que amamos humanamente, ¿ok? Así que ni te escandalices, amar más a Dios, ¿sabes que es bueno? Y es necesario. Y nos va a ayudar a amar más a las personas que Dios te confió. Continúa Jesús hablando acerca de qué tan importante veía las relaciones en la iglesia. En Juan capítulo 1, habla de cómo nos integramos, de cómo somos parte de esta iglesia. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de dios nadie se llamaba hijo de dios dios era, era un ser supremo todopoderoso cruel destructor pero nadie le decía hijo de dios dice es decir a los que creen en mí su nombre no nacieron de sangre no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre Sino de Dios. Los hijos de Dios, dice, no son nacidos de carne, sangre o porque alguien quiso hacerlo, pero son nacidos de la voluntad de Dios. Y ahorita te decía que el papá tenía la autoridad o el poder de darle la espalda al hijo y lo, el hijo era puesto a muerte. Pero dice que no es ni la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y otra vez pone una condición. Son los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y ustedes dicen, no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, abba Padre, adopta como hijos. ¿Okay? Nosotros recibimos por gracia lo que a Jesús le correspondía por naturaleza. Jesús era hijo de Dios. Tú y yo fuimos adoptados como hijos de Dios. En otra parte de la Biblia dice que fuimos redimidos. No sé si sabes lo que quiere decir la palabra redimido. Redimido quiere decir, digamos que tú eres un esclavo. ¿okay? Y alguien va y te están vendiendo en el mercado como suelen vender productos o cosas. Entonces alguien va al mercado, te ve en el mercado y dice: ¿Cuánto vale ese esclavo? Fijan el precio. Esta persona dice: Yo lo compro paga el precio que tú tienes y después que te compra, le entregan a él un título de propiedad como si fuera un carro. Y él te dice, con el título de propiedad tienes tuyo, eres libre. Eso es la palabra redimido. Al, al decirnos adopta como hijos, nos redime y nos da libertad. El lazo más importante de Jesús en aquel tiempo era el lazo entre hermanos. Ahora nosotros somos adoptados como hijos, somos hermanos. ¿Por qué? Porque compartimos los mismos genes de Dios. El lazo más importante para muchos de nosotros es la gente que está dentro de la iglesia. En a, más adelante en Gálatas, Gálatas 4 dice, sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios le envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un Hijo de Dios. Y como su Hijo, Dios te ha hecho su heredero. Está hablando que cuando los hijos tienen un mismo padre, estos hijos son, son hermanos y. Está diciendo que la seguridad de nuestra salvación radica en el hecho de que somos adoptados por Dios. Y ahorita te voy a decir a dónde voy con todas estas escrituras, ¿ok? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice Pablo, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso sepan cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la familia de Dios, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la... ¿verdad? Los hijos en aquel tiempo tenían tres responsabilidades. La responsabilidad número uno de un hijo en aquel tiempo era honrar a su padre. La otra responsabilidad era obedecer a su padre. Y la tercera cosa que el hijo hacía en aquel tiempo era tener más hijos, recontinuar el nombre de su padre, continuar el apellido, prolongar el nombre del padre. Esas eran las tres cosas. Que, que un hijo tenía y si ves estas escrituras cuando habla de ser adoptados Sabes que estas y casi todas las escrituras de la Biblia Siguen promoviendo estas tres cosas en nuestra vida la, Toda la palabra de Dios se trata de estas tres cosas eso honrar a Dios, obedecer a Dios y multiplicarnos en más cristianos En más personas que lo conocen Toda la palabra de Dios significa esas tres Y cuando dice Abba Padre Ama, padre es mucho más que decir papá, papi. Es, es un privilegio de decir somos hijos de Dios para honrarlo, obedecerlo y multiplicarnos. El propósito en la iglesia es que la iglesia honre, obedezca y se multiplique en otras personas. Ahora, ¿eso es una realidad en la iglesia o no? Yo pienso en la iglesia de este país. A mí me encanta ver las estadísticas, los números de lo que ocurre en la iglesia. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde estamos. Este es un país súper hiper cómodo. ¿okay? Súper cómodo. En, un, en este país la realidad es esta: por cada persona que se convierte al cristianismo, uno entra por ahí. La estadística dice que tres salen por allá. Ese es el número actual en este país. Por cada uno que entra, tres salen. En este país, actualmente están cerrando alrededor de 60 iglesias al mes. En este país, 60 iglesias están cerrando al mes. En este país, 96% de la gente se denomina cristianos. 80% se dicen que tienen la esperanza en el, en el cielo. Pero solo el 37% de la gente va a la iglesia. Yo me pregunto de ese 37% cuántos están conectados con Dios y cuántos están conectados unos con otros. Es una realidad en nuestra iglesia, en este país, y para muchos de nosotros la iglesia se ha vuelto un producto. La iglesia se ha vuelto un producto que tal vez podemos comprar o no comprar. Es cuando vas al mercado y dices, ¿lo compro o no lo compro? ¿Okay? Si hay algo para, para mí que me interese, lo compro. Si no, no lo compro. Si voy y, y se ha vuelto a un hombre hablándole a cientos de personas y si el producto les gusta, lo compro o no lo compro. Si me gusta, regreso. Y si no me gusta, simplemente lo ignoro. En este país, la vida en la iglesia se ha vuelto un producto. En este país ya no se habla de que si Jesús fue glorificado en la iglesia. En este país se habla ahora de que, ¿te gustó? ¿Fue entretenido? ¿Cómo se te fue? ¿Pareció? Ya no se habla, si Jesús es glorificado o no en la iglesia, se hablan de otras cosas. Y la razón de esto es porque nosotros hacemos esto, es más para nosotros que para Él. La vida de la mayoría de las iglesias se ha vuelto aún más, ¿qué hay para mí? En vez de decir, ¿qué voy a ayudar para Él? Hemos pensado más en nosotros. Que, que en Dios y cómo podemos encontrar nuestra identidad como familia. Todas las familias tienen problemas. Que el, si hay aquí alguna familia sin problemas, me puede decir, por favor, y la ponemos de ejemplo aquí. Y déjate, pregunto, tú en tu familia, ¿tienes la opción de, de dejarse de ser parte de esa familia? Puedes decirle a tus hijos, ya no quiero ser su papá. Puedes decirle a tus papás, ya no quiero ser tu hijo. Puedes decirle a tus hermanos, ya no quiero ser tu hermano, tu hermana. ¿Puedes hacer eso? No, no es una opción. De igual manera, nosotros dice que tenemos que aprender cómo comportarnos como pertenecientes a la familia de Dios. Esta es la familia de Dios. Y voy a leer algunas escrituras: dice: No reprendas con dureza al anciano, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza otra vez, vida dentro de la iglesia, una familia. Dice Gálatas 5:13, pero no se valgan de esa libertad para rienda sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Sean siempre, Efesios 4, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes y tolérense sus faltas por amor. Efesios 4:32, por el contrario, sean amables unos con otros. Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dice Colosenses 3.13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen. Ponle atención a las palabras en amarillo, dice: sean comprensivos, perdonen. Tesalonicenses 5.11 dice: aliéntense y edifíquense unos a otros. En Mateo, Hebreos 3.13 dice: adviértanse unos a otros todos los días. Hebreos 4.24 dice: pensemos en cómo motivarnos unos a otros. Primera de Juan 3.11 dice. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Todas esas escrituras, uno a otro, uno a otro, uno a otro. Romanos 4.13 dice. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario. Esa está buena. Propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Esa está, bueno, todas las demás, pero. Romanos 15, 7 dice, por lo tanto acéptense unos a otros, tal como Cristo lo aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Efesios 5, 21. Es más, sometanse unos a otros por reverencia a Cristo. Segunda de Corintios 3, 11 Si quieres ir anotando las escrituras, puedes leerlas después. Termino mi carta con estas últimas palabras: estén alegres. Crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con la sabiduría que él da. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Santiago 5:16 Confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración fervor, ferviente de una persona justa tiene mucho poder y resultados maravillosos. La necesidad de compartir nuestras debilidades uno al otro, la necesidad de pedir este manténme en oración por favor, la necesidad de decir por favor ahí te encargo que estés pendiente de mí, ora por mí mi debilidad, mi necesidad. Primera de Pedro 4, 8, 9. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre una gran multitud de pecados. Okay. Todas estas escrituras, todas estas partes de uno a otro, y esto es sin contar lo que Jesús decía uno al otro, y esto es sin contar lo que otros hombres decían uno al otro, solamente hablando de... Pablo, lo que él decía uno al otro. Entonces, estas tres escrituras asumen varias cosas. La primera que esas escrituras asumen, ¿ok? La primera cosa es que vives en comunidad. La Biblia en todas las escrituras dice, ustedes instruyanse, ustedes ayúdense, ustedes hagan, ustedes ayunen, ustedes confiesen. Es una comunidad, no es individualidad. Tu identidad no puede estar. En buscándola en ti mismo, tu identidad tiene que estar en el grupo. Tu identidad es parte de la familia, como tu apellido, tu identidad está dentro de nosotros. Y solo somos tan fuertes como el grupo es, es fuerte. Que estamos viviendo en una comunidad. Y sabes que cuando hablas de comunidad, yo sé que a muchos nos gusta el Facebook, ¿okay? gusta el Twitter. Gusta el texting, ¿ok? Sí, pero vivir en comunidad, es, no puedes, si tú vives en el Twitter, Facebook, texting, no puedes tener una relación de comunidad a través de las redes sociales. A mí me chocan los textos, los uso por necesidad, ¿ok? No entiendo los textos, mira, hay veces que, que, que dicen LOL y OMG y todas esas cosas que ponen qué dijo el problema con los textos es que dices cómo estás y, y no sabes cómo está porque te dice bien pero no puedes verlo a los ojos no puedes escuchar su voz igual con compartiendo en Facebook o sea estas cosas estoy de acuerdo son increíbles son modernas también pero te quitan la oportunidad de vivir en comunidad o sea vivir en comunidad significa tomar tiempo Juntos, significa compartir un café, significa orar, significa caminar, significa reunirse. Que la meta no solo es tener una relación con Jesús, la meta es tener una relación en comunidad. La fortaleza del grupo está en comunidad, no en la individualidad. Y la naturaleza, otra vez, es un enorme testimonio de la importancia de estar unidos. Tú ves la naturaleza, qué tan rápido una cebra bebé puede caminar. En dos minutos está levantada, corriendo y está dentro del grupo. De hecho, si tú ves cómo funcionan las cebras, los bebés van en medio y los adultos a la orilla y van juntos. Un león jamás atacaría un grupo de cebras unido. Okay, por eso no me gusta que se sienten en las sillas verdes porque allá va el león y los puede agarrar. Okay, están en la orilla. De aquí en adelante no vamos a permitir a menos que se llene gente en las sillas verdes, aunque se escondan así, pero es, es parte de vivir de vivir en comunidad. Yo sé que es difícil vivir en comunidad porque somos diferentes y gracias a Dios que somos diferentes. Imagínate que todos fueran como tú, que todos tuvieran tus mismos gustos, que, que todos pensaran como tú piensas, que todos tuvieran. Tú crees que sería suave tu concepto de justicia, sería un caos. Mira seríamos islas totalmente, lo que enriquece la iglesia es la diferente que somos, es lo distinto, es la capacidad de amar a alguien que no es como tú. Que la capacidad de amar a alguien que piensa totalmente diferente a ti es, es una tremenda bendición. Entonces todas esas escrituras asumen que tú perteneces a una comunidad, Hablan de que no estás solo, aislado, y es fácil ver quién está solo. ¿Okay? Se, se ve luego, luego. Entonces habla de participar, habla de que quiero estar en las reuniones, habla de que quiero ser parte de lo que el grupo está haciendo. El grupo me define, no un individuo. Un individuo no define nada espiritualmente. La otra cosa que habla estas escrituras, perdónense, tolérense, adviértanse, sean pacientes, ámense, sopórtense. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber retos. ¿Qué? A mí nadie me dijo que en la iglesia iba a haber retos. A mí me dijeron que era todo vida y dulzura. ¿Qué? Si nos visitas hoy, déjate, digo, bienvenido al club de los pecadores hay retos y, y tal vez si no tienes retos es porque no estás conectado tal vez si no tienes problemas es porque estás poquito aislado pero déjame decirte que se pone intenso ok hay veces que nos queremos igual que los hermanos estrangular uno al otro ok quién de ustedes que tuvo un hermano no lo quiso estrangular en alguna ocasión ok no me digan que no por favor ok porque me van a hacer sentir mal. Pero hay, hay retos, va a haber conflictos, va a haber problemas. Significa que nos vamos a lastimar. ¿Okay? ¿Podemos idealizar un concepto equivocado de la iglesia? No, ahí no, porque hay muchos retos. Pues claro, y, y a veces buscamos la, la iglesia perfecta, como el video, este hombre viendo a la otra familia, pensando, ay, mi familia perfecta. Y ve al Señor sin panza y se ve la panza. Y ve a los hijos bien portados y ve a los suyos como Dios, dame paciencia. Pero la iglesia perfecta no, no existe. Es más, si la encuentras no vayas porque capaz que le echas a perder. Pero la verdad no existe. Hay retos que nos llaman. Son oportunidades de aprender a amar. Son oportunidades de aprender a perdonar, son oportunidades para aprender a soportar, amar, perdonar, tolerar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los retos, con las confrontaciones y no guardar el corazón uno del otro. Las personas tenemos la mala costumbre de quitarle el corazón al que nos lastimó, de, de aguardarlo y hacerlo a un lado, ya no te lo doy. ¿Entiendes? Una actitud tampoco cristiana. ¿Qué hacía Jesús? ¿Lo lastimaban? Ahí está mi corazón. ¿Lo, lo, ¿Lo herían? Ahí está mi corazón. Y eso lleva, el sufrimiento lleva a la perfección, ¿sabes eso? El dolor lleva a la madurez, ¿sabes eso? Y dice la Biblia en Mateo 25 que lo que hacemos uno por el otro, lo hacemos para Jesús. Y cuando Él regresa, va a decir gracias por tolerarme, aguantarme llevarme, amarme, cuidarme. Y tú le dices, ¿cuándo hice eso? ¿Cuándo lo hiciste por los otros en la iglesia? ¿Cuándo los toleraste y los perdonaste y los amaste? Por mí mismo lo hiciste. Y también va a regresar y va a decir, mal hecho, no me respetaste, no me atendiste, no me soportaste, no me amaste, no me perdonaste. Y le vas a decir, ¿cuándo hice eso? Cuando no lo hiciste por los miembros de la iglesia, por mí tampoco lo hiciste. Entonces en la iglesia hay... Retos. La otra cosa que esta escritura asume es que vale la pena. La Biblia dice que vale la pena. Que vale la, la, la pena esforzarte. Vale la pena intentar. Vale la pena entregarte. Porque el premio es grande. Vale la pena. Que venir a la iglesia y tratar y dar lo mejor. Dentro de, de la iglesia que Dios te ha adoptado. Y quiero hablar aquí a la iglesia local, quiero hablar a esta iglesia. Ok, para los discípulos que tenemos complejo de rana. ¿Entiendes? Mira, esta es la iglesia donde Dios te ha puesto. Y no es porque esté yo o esté aquí, pero es el lugar donde Dios te ha traído. Si tú estás haciendo de esta iglesia tu casa y la llamas tu hogar, a tu casa le das el corazón. A tu familia le das el corazón, le das tu esfuerzo, le das lo mejor que tienes. ¿Okay? No se vale que digas que hay otro lugar donde la alabanza es mejor. La, te decía, la razón número uno que la gente busca iglesias es por la alabanza. ¡Qué increíble alabanza! Y no se vale eso. Mira, eh, no se vale también pensar, es que no me gustó la prédica. ¡Ey! Si no te gustó la prédica. Media hora a la semana no alcanza de prédica. Si lo único que comes es la media, predica, la media hora de la prédica del domingo, tienes problemas. Tienes toda la semana para profundizar en tu estudio de la Biblia. Yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, le decía a los hermanos, en que escuchemos predicadores de donde quieras. El internet está lleno de miles, es como un buffet. La, la vida cristiana, te voy a decir esto, es como un buffet. Entiendes? Y, y está lleno de opciones y tremendos predicadores increíbles. Y a veces vas en el carro y es bueno ir escuchando. Pones Pandora, pones el radio, es bueno ir escuchando. Está bien poder hacerlo. Pero el problema es que a veces dejamos que eso sustituya nuestro estudio personal de la Biblia. Ni, a veces pasamos días sin abrir la Biblia para que Dios nos hable. Preferimos que nos lo entreguen ya digerido. Preferimos que alguien más lo dijera por nosotros y no lo dé como cuando el, el ave alimenta a sus pollitos, se lo come primero el ave y luego de su piquito se lo pasa al pajarito. Pero mira, yo te animo a que tú tengas tu estudio personal de la Biblia, nada lo sustituye, no dejes que ¿Para, ¿Para qué quieres lo que Dios le reveló a, a, a Billy Graham? ¿Para qué quieres lo que Dios le reveló a Dante no sé qué? ¿Para qué quieres lo que Dios le reveló a Marcus Witt? Está bien, escúchalo, disfrútalo, es, compártelo. Pero nada sustituye lo que Dios te quiere revelar a ti. Lo que Dios te quiere hablar a ti. Dios quiere platicar contigo. Si tú no abres tu Biblia, no escuchas la voz de Dios para ti, escuchas lo que otro escuchó para Él y dijo: Déjate, comparto lo que Dios me dio pero te pierdes la oportunidad de poder que Dios te revele a ti. La otra cosa, te digo, la iglesia es como un buffet y es importante aprender esto. Cuando tú vas a un buffet, los buffets no tienen meseros o sí? No, tendrá gente que limpia las mesas, se lleva los vasos. Si tú quieres comer, ¿qué tienes que hacer en el buffet? Te tienes que agarrar tu platito, caminar a donde está la comida. Ves lo que hay y te sirves. La iglesia es eso. Muchas veces venimos a la iglesia, nos sentamos y decimos ahora sí, sírvanme. ¿Qué me van a dar hoy? ¿Qué, qué va a haber hoy? Nadie me busca, nadie me está conmigo, nadie me saluda. Oh, esa es la más grave. No entiendo cómo alguien se puede ofender porque no lo saludó otra persona. No entiendo cómo puede ofenderse tanto que diga ya no voy a venir a la iglesia, porque pasaste, lo saludaste a él, pero a mí a mí no, y me doy cuenta de tu desprecio. Así lo he escuchado varias veces. Eso. Perdón, pero la iglesia es un lugar en el que uno va y se integra y sirve y da y ama y tú vas a servirte, no que otro llene tu plato, pero es más. Si tú puedes llenar el plato de alguien más, adelante. Pero la verdad es que la Biblia dice que vale la pena. Necesitamos vivir en comunidad. Yo te pregunto, ¿estás tú conectado con la iglesia? ¿Te sientes conectado con los hermanos? Puedes tener, decirme ahorita, y esta es una buena pregunta creo, para un, un buen estándar de saber dónde estás conectado. Puedes mencionar ahorita cuatro grandes amigos aquí en la iglesia que te conozcan profundamente y con los que te sientas identificado. ¿Puedes mencionar cuatro? ¿Puedes mencionar cuatro? ¿Todos pueden mencionar cuatro? Si no puedes mencionar cuatro, significa que necesitas hacer más. Que necesitas levantarte, ir tú a servirte, ir tú a buscar, ir tú a promover, ir tú a acercarte a las personas. Estás conectado. Si sí. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, dice: Si se aman los unos a los otros, si están pendientes unos de otros, ¿qué va a ocurrir? Dice que todos sabrán que son mis discípulos, ¿por qué? Okay. Todos sabrán que son mis discípulos porque llegan temprano. No, porque aquí todos llegan tarde, yo creo que no. No, 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 aquí como el 80% llega tarde, no, eso no. Todos se darán cuenta que son mis discípulos porque cantan. Todos se darán cuenta que son mis discípulos porque uh, comparten escrituras. Porque comparten textos. Toda la gente sabrá que son mis discípulos porque se aman uno al otro como yo los he amado. ¿Sabes qué? Para Jesús, y te lo puedo decir honestamente, mira, ¿qué, qué nos define ahora? Lo que nos define ahora. Es nuestra vida dentro de la iglesia. Yo no quiero que mi vida antes de ser cristiano me defina porque era muy fea. Aún mi propia familia, una familia sin, sin, sin Dios, es duro. Yo no quiero que me defina esto, yo quiero que me defina mi vida en la comunidad de los hijos de Dios. Y para muchos de nosotros, honestamente, mis relaciones más grandes están dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí encuentro a personas que tienen la misma fe. El mismo sueño, la misma des, el mismo deseo, hablan mi idioma. Cuando voy fuera de la iglesia hablan otro idioma que no me gusta. Buscan otras metas que no son las que yo ya tengo ahora. Mis relaciones y mis conexiones más grandes están dentro de la iglesia. Piensa en esto para esta semana. La visión es conectarnos. Déjate pregunto, ¿ves esta iglesia como tu familia? ¿Qué tan fuerte es tu visión de esta iglesia? De donde tú estás, ¿qué tan fuerte puedes decir la necesito? Podrías de veras decir necesito a esta iglesia muchísimo. Como necesito a Jesús, necesito a la iglesia. Y déjate, digo que la salvación es en grupo, es, es nosotros juntos. Es imposible amar a Dios sin estar conectado con la iglesia. Primera de Juan lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Eh, la otra pregunta es: ¿En qué áreas necesito trabajar para construir? relaciones, si tú no puedes nombrarme cuatro personas por lo menos con lo que estás profundamente conectado, que te conocen íntimamente, entonces necesitas revisar qué áreas de tu vida necesitas trabajar para tus relaciones. Y la otra es cómo puedo conectarme más y mejor con la gente. Porque todas estas escrituras uno a otro hablan de nuestra vida juntos, nos necesitamos necesitamos estar unidos y si, si no lo crees, si no es tu comisión, te animo a que lo pienses, te animo a que lo platiques, lo ores, habla con Jesús y dile por qué andas haciendo eso, por qué me dices todas estas cosas, porque lo único que yo hice es compartirte lo que Él habla, la manera como Él ve la iglesia, por la que dio su vida, por la que entregó todo hasta su sangre para formar a este grupo de personas. Lo dio todo por nosotros, para darnos este lazo. Y necesitamos conectarnos espiritualmente. Vamos a terminar en una oración, muchas gracias. Y, uh, próximo viernes tenemos noche de oración a partir de las ocho y media en la parte abajo del Ministerio Infantil. Uh, por favor, ojalá que puedan venir a conectarse y orar juntos. Oremos. Uh, Dios Todopoderoso, quiero dar gracias. Muchísimas gracias por tu iglesia, Padre. Muchísimas gracias por este invento a esta